luego tenían que ir unos tirando para atrás, otros para adelante, porque el aire se lo llevaba. Eso se lleva muy mal. Los cordeles, eso se lleva muy mal. Tenían que ir al menos 4 mozos tirando de los cordeles. Tenían que ir, pero un cacho grande delante de la procesión. Yo no me recuerdo. No, a lo mejor la procesión iba en los llenares y el pendón ya iba... Yo me recuerdo, contaba Esteban, que el día de San Miguel, que llevaban, iban sí, pues de procesión eso. Antes, cuando se iba para el Alto del Cierro de Moldones, que se juntaban con los de Moldones, sí. Que yo tampoco lo conocí. No, yo tampoco. Y llevaban los santos, no. Entonces sacaban muchos santos en la iglesia, y llevaban los mártires, y entonces no los llevaban en andas, los llevaba cada uno a cuestas. Y se vino la tormenta. Vino una tormenta, se presentó una tormenta, lo contaba Esteban, no sé si sería cierto o si no, y uno de ellos, el que fuera, cogió como para poderse refugiar, cogió y tiró el santo para entrar en silbar, ¿sabe lo que son las silbas? Las tarzas, ¿no? Lo que dan las moras, ¿entiendes? Para entrar un silbar, no para entrar un tarzar, para entrar un silbar.